バンバンバンバンバンバン。 Hola Enrique, bienvenido a Scream, ¿cómo estás? Muchas gracias, Héctor, un gusto, estoy muy bien. ¿Te ves muy bien? Igualmente. Y te veo muy activo, ¿eh? Así es, afortunadamente. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Qué, qué diferencia hay en, en cu cuando estudiabas y querías ser arquitecto a ahora que eres arquitecto y que todos los días quieres hacer más? No, bueno, evidentemente han pasado muchos años, Héctor, ¿no? Y como como tú te imaginarás, como nos ha pasado a todos, pues hemos cambiado también muchísimo, ¿no? De ser muchachos muy jóvenes, llenos de energía, llenos de ambición, uh -huh. llenos de fe, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente, tantos años de práctica, pues te, dan da, te van dando, por un lado, eh, digamos, mucha seguridad, mucha confianza, ¿no? Eh, un camino como muy claro, muchas cosas te van dando. O sea, la, te... la madurez te va dando como esa más estrategia para saber... ¿Por dónde, qué hacer y qué no hacer? Eh, eh, mira, lo que te da, yo creo que la madurez lo que te da, te da dos cosas, ¿no? Te da, uno, mucha confianza, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, le da confianza a la comunidad uh -huh. con quien tú trabajas, ¿no? Exacto. Y entonces, eso es importante porque, por un lado, tú estás o nosotros estamos listos para responder a los nuevos retos que van viniendo, pero por otro lado, también. Eh, llegan otro tipo de oportunidades claro. por la confianza Exacto. que la comunidad tiene en nosotros. Sí, ahorita Enrique Norten puede decir, quiero hacer eso, y ya no lo cuestionan, sino dicen, ah, pues está bien porque es Enrique Norten. Eh, no tanto. Pero no tanto, sí va pero, por ahí. Pero va un poco por ahí, o sea, nos invitan ya a proyectos mucho más complejos, mucho más grandes, Ajá. porque finalmente hemos demostrado durante tantos años que podemos hacer ese tipo de trabajos. Está increíble. Oye, cuando eras niño, desde chiquito dijiste que quiero ser arquitecto. No, no, nunca. Yo llegué, yo llegué muy tarde a la arquitectura. A ver cuándo empezó. Eh, primero yo crecí bueno, una, en una familia clase media, no poco uh -huh. pudiente, uh -huh. con cero referencias uh -huh. a la creación o a las artes. Cero. Okay. Yo me da pena, ¿no? claro que, que quiero, quise mucho a mis padres, uh -huh. unos padres extraordinarios, pero. Yo no recuerdo nunca haber ido con mis padres a un museo, a un concierto. Pues o sea, eso simplemente no era parte Ajá. de mi, de mi sí, crecimiento. Se y me de dedicaban a mi, trabajar. Sí, de mi educación. Y, el, y los colegios a los que yo fui, que eran Ajá. estupendos colegios, Ajá. tampoco era bien visto. O sea, ser arquitecto, ser creativo, no era bien visto. O sea, no era lo que se esperaba Ajá. de nosotros. Okay. Entonces, fue, me costó trabajo, ¿no? Tenía referencias. Ajá. Poco a poco fui descubriendo un mundo que yo no conocía. Que... ¿Y, pero, ¿y cómo, cómo llegó ese mundo? Eh, pues o sea, te empezaron a gustar los edificios. No, o no, no. Llegó, o... llegó también un poco casual. Primero llegó por darme golpes, uh -huh. ¿no? Porque lo que se esperaba de mí, también empecé a buscar por ahí, ¿no? Uh -huh. Que eran eh, algunas ciencias en las humanidades o algunas otras condiciones, Ajá. me di cuenta que no era lo mío. Poco Ajá. a poco fui descubriendo el diseño, por llamarlo de alguna manera. Me empezaron a interesar todos los objetos, el mundo físico. Eso me llevó a ir cambiando, a buscar la oportunidad de estudiar una carrera relacionada con el diseño. Ya dentro de eso encontré la arquitectura. Pero me costó varios... Eh, brincos y varios golpes. Pero es, eso también está padre, ¿no? O sea, el, la gente tiene que darse la oportunidad de experimentar diferentes cosas yo, para, para descubrir la que es. Yo creo que sí. Yo, o por lo menos es mi caso, ¿no? Claro. Es mi caso hay otros casos que es diferente y, y, y que sí. gente crece sabiendo qué es lo que quiere hacer. O no los fue, que nunca le pegan. O lo, eso, eso y son y los son más. miserables toda la vida. Esos son, sí, eso son los más. Esos son los más. Yo tuve esa suerte y es, el, es lo que a mí me tocó. Ajá. Entonces no puedo compararlo con, con otras experiencias. Y en, en, en la época que estudiaste, tú eres ibero, ¿ah? ¿eh? Ahí estudiaste el... la carrera. Estudié en Ibero, pero también fue una coincidencia. Ajá. Porque yo, eh, yo empecé a estudiar la carrera de la arquitectura en el 72, en el año 72, uh -huh. que era un, un. Creo que tú no habías nacido. No, tú, sí. Ya, ya tenía 10 ya, años, ah, bueno, años. Bueno, bueno los, los, los que nos acompañan no habían nacido. Ajá. Que era una época muy revuelta, Ajá. muy revuelta sí. en nuestro país, ¿no? Era después del 68. 100%. Entonces, la verdad es que yo me inscribí a la Universidad Nacional. Para mí era una gran ilusión. Estudiar finalmente en la gran Universidad Nacional. Que está aquí, aquí, al, lado, es que está aquí al lado. Que se ve increíble desde increíble, arriba, ¿no? Increíble, increíble. Es, es un gran ícono, un gran ícono y un, un gran lugar. Ajá. Y, y, pero la verdad es que me inscribí y, y no había clases. O sea, estaban en huelgas, estaban... Claro. empezaba esta historia del autogobierno. No sé si conoces, Ajá. se dividió en la facultad de arquitectura. Era un desastre. Ajá. Entonces, después de seis meses o siete meses, o ocho meses... Y sí, aquí no estoy aprendiendo nada. ¿eh? No, 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 no había, simplemente no habían clases. Ajá. Entonces tuve que buscar otras opciones. O, otras opciones y caí en la Ibero. Ok. ¿Y cómo estaba la Ibero en ese momento? Eh, pues era una escuela mucho más pequeña, Ajá. siempre una escuela de gran calidad técnica, digamos. Ajá. O sea, yo la verdad es que yo le debo mucho a, a mi educación. Ajá. Y buenos maestros. Buenos maestros en un aspecto de la Ajá. arquitectura. Que era la parte más técnica de la arquitectura. México, que tiene una gran tradición de arquitectura, Ajá. siempre eh, ha estado como, como más fuerte en esos temas Ajá. de la arquitectura. Está buenísimo. Porque en, en esa época, obviamente, a México lo ubicaban: Barragán era el, el máster. Serrano ya, ya, ya figuraba en la no, época? No, no, Pancho no fue mi maestro. Ajá. Fue mi maestro en La Ibero. O sea, Pancho hijo, Pancho papá. No, no, Pancho, no, Pancho hijo, Pancho Ajá. Pancho el que conocemos. Ajá, sí, sí. El papá de Pablo y, ah, sí, 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 y de sí. Gonzalo y Sí, de Gonzalo, sobre sí, todo. Sí, es muy amigo. Sí, exactamente. No, él fue mi maestro. No, 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 pero los referentes eran otros. arquitecto arquitectura. Era un momento muy cerrado de la arquitectura, Ajá. donde. Además, se debatían muchos estos temas de qué era la mexicanidad y qué era la identidad y por qué éramos diferentes. La verdad es que era un país muy cerrado, uh -huh. que veía muy poco al extranjero, uh -huh. que veía más bien hacia adentro, uh -huh. Y veían como algunas muy grandes tendencias, no representadas por un lado probablemente por Ricardo Legorreta, porque, uh -huh. porque ya Barragán es... Ya, de una generación uh -huh. anterior a nosotros. Uh -huh. Otra que era eh, los colores y la sensualidad, pero siempre la mexicanidad. ¿no? Sí, o sea, decía México tiene que ser color. Sí, y por uh -huh. otro lado estaban eh, Abraham Sauludowski y Teodoro claro. González de León, que eran los brutalistas, uh -huh. ¿no? pero también era el México precolombino, el, y por otro lado un poco en la libre iba Agustín Hernández, Ajá. también con esta cuestión un poco y eh, precolombina, ¿no? ah. y pero también era esa mexicanidad. Ajá. Y es donde yo y otros compañeros, amigos suyos también, Ajá. nos toca empezar a trabajar, ¿no? Ajá. En un mundo muy cerrado que empezaba a abrirse, México empezaba a abrirse, empezaba a participar en este discurso universal, no nomás de la arquitectura, ¿no? De todo. De todo, de la economía, de la política, de todo. Ajá. Y ahí es donde nosotros llegamos. Y entonces, ¿empezaste a trabajar con, con este tipo de arquitectos tú? Yo trabajé mucho, yo con, de ellos con quien trabajé fue, fue con Abraham saludos Ok. Sí. Pero siempre, fue, ya más adelante, fui muy amigo de Ricardo, Ajá. fui muy amigo de Teodoro, fui amigo de Agustín, fui amigo de todos, Ajá. finalmente. Pero también, volviendo a lo que tú me decías, ¿no? Para mí eran pues otra generación. Ajá. Yo los admiraba enormemente cuando yo estaba en la escuela. Si sí, en la escuela, cuando tú me preguntabas de la escuela, ¿no? Ajá. Yo me hubieras dicho es que tú vas a algún día a platicar con todo, te hubieras no, estás loco, Ajá. nunca lo. ¿Me entiendes? Sí. Decir, son, eran inalcanzables. Finalmente fuimos muy amigos y todo esto. Pero a nosotros y a mi generación, como Ajá. ya te lo habrán dicho otros, Ajá. nos tocó un poco pues romper con ese... Con esa cerrazón que había alrededor de exacto. esta mexicanidad. Sí, ¿no? y tú te empiezas a clavar ya más bien en tu arquitectura que, que si dices, ah, ese edificio es norte. orden. Y a, empezar a desarrollar un lenguaje. Ajá, sí, exacto. Que, de, por, a través de los años, sí. ¿Y, ¿Y cómo empiezas? O sea, yo te puedo decir, conozco muchos de tus edificios, sí, he estado. Que, que está muy padre. En mi oficina estuvo 10 viviste, años. En viviste, viviste un en uno de, Viví sí, ahí. De sí. hecho, pasaba más tiempo ahí que en mi casa. Sí, sí. Entonces, de, de repente decían: Ah, ese güey vive en un edificio de tal arquitecto, pero trabaja en el edificio de tal arquitecto. Que tú vivías ahí, entonces era, sí. éramos vecinos. Exactamente. Sí, y es un edificio icónico, increíble, muy bonito. Es tan bonito que es, que tú sigues viviendo ahí. Sí, sí, yo creo que se convirtió en un clásico Ajá. de un momento. Es un edificio que ya tiene 20 años, ¿no? Sí una sí. ubicación perfecta sí, muy sí, bonito además, funciona sí. da buena horas el edificio ¿Cómo, cómo fuiste agarrando ese bueno cómo fuiste trabajando en ese lenguaje mira no es bueno, algo ¿no fuiste a estudiar también fuera de México sí y sí, ahí es... viste, ahí sí viste otro tipo de arquitectura eh, eso fue muy importante no eso fue muy importante ah. yo terminé mi carrera y me sentía y que me faltaba no me sentía incompleto y decidí que tenía que salir al extranjero Okay. Entonces, eh, salí, me fui a estudiar y a, a hacer una maestría a Nueva York, bueno, uh -huh. a la Universidad de Cornell. Uh -huh. y, y la verdad es que desde entonces empecé a, a... No nada más a ver otro tipo de arquitectura, Ajá. sino a ver diferente a la arquitectura. Exacto. Es donde también yo me acerco mucho más a la parte humanística de la arquitectura, uh -huh. a la historia, a la teoría, uh -huh. a otro tipo de condiciones, donde que yo me... que iba un poco flojo de acá, por llamarlo Ajá. de alguna manera. Me clavo mucho en eso, empiezo a ver otras oportunidades y a trabajar con gente verdaderamente importantísima y muy brillante, ¿no? Que eso, obviamente, pues es como todo, ¿no? En el momento que empiezas a jugar en una cancha más grande, pues te vuelves mejor. Exactamente. Si no, bye. Exactamente. Y por suerte no me mandaron a la banca de inmediato. No, exacto. Oye, pero es una presión dura, ¿no? Eh, sí, pero en el momento no, no te das cuenta, ¿no? En Ajá. el momento tienes toda la energía y tienes uh -huh. la ambición y tienes las fuerzas para hacer todo eso Ajá. y simplemente pues creces, ¿no? Claro. Creces a lo que te demanda las circunstancias. Y, y te, te gustaba a ti, por ejemplo, tú, tú ahorita, bueno, es, es, además de que has dado clases, has construido por todos lados. O sea, no eres ese arquitecto que nada más está en México. No. Sí. No, no sé cuántos hay que van y construyen en todos lados. Sí, hay muchos que dan clases. Uh -huh. sí Pero tú sí, eres, sí juegas en esa cancha. Sí, nosotros tuvimos la suerte de, tú sabes, hace más de 20 años abrir una oficina en Nueva York. Ajá. Eh, porque era necesario, porque era lo que me daba esa plataforma Ajá. para poder participar en ese discurso global del que Ajá. yo quería ser parte. Claro. Y, no, y México en ese momento eh, no estaba listo, digamos. Okay. Ahora es diferente, ¿no? Ahora creo que sí, estamos en primer nivel. Ahora, ahora, es sí. ahora es diferente, pero en ese momento no lo era. Oye, pero al mismo tiempo tú hacías esto y también eras de alguna forma semillero de muchos de los arquitectos de ahorita. Eh, eh, lo que, sí, muchos han pasado por nuestro espacio. <laughs> sí, está es, padre, ¿eh? Sí, 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 ¿sí? sí, es, sí, verdad, sí. es verdad, es sí. verdad. Y sigue siendo, ¿no? Sí. Sigue siendo. Recibimos mucha gente joven Ajá. y sabemos, ¿no? Y que, sabes que, eh, que se van a ir. Sí, claro. Sí, claro. que, que eso también pasa, o sea, te, te, vuelves, te vuelves, obviamente eres un despacho, pero al mismo tiempo eres una mini escuela y eres el mentor de muchos. Eh, de alguna forma, sí. ¿no? de alguna forma. Muchísima gente, mucha gente que yo respeto y admiro, Ajá. pasaron por, por nuestra Ajá. oficina y ahora son estupendos arquitectos. Y así ¿Te, nos... da, ¿Te da gusto eso? Por supuesto, muchísimo gusto. Por ejemplo, ahorita llegaste aquí, no conocías este edificio sí. y a Miguel lo conoces. Sí. Y, y, Pero él no pasó por mi oficina. No, no pasó por tu oficina, él pasó por la de Pancho Sorano. Exacto. Ajá. Le faltó mi oficina, se si no faltó sido tu oficina. Mejor, ¿no? No sé. ¿no? Oye, no así cierto. sería diferente, ¿no? Habría, habr, no ver, los barandales serían no es blancos. No, no es cierto. ¿Hubieras puesto los barandales blancos? Aquí? No, no sé, no, ¿no? Creo, no ah. creo. Es que te canta a ti el blanco con el blanco. Sí. Oye, eh, lo, lo que te digo es que vienes a un edificio... Para mí era muy interesante ver a Enrique Norten entrar a un edificio que no conoce. Sí, porque tu ojo está ya muy entrenado uh -huh. y además no eres, no no harías un comentario político de ah, no, está no. padrísimo tu edificio. No 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 no, no hay motivo. Sí para me entiendes, hacer... o sea tú hablas lo que lo que lo que crees y en lo que sientes. Entonces llegas no, y si ves un edificio. Es un estupendo proyecto. Yo cuando llegué aquí la primera vez le dije a Miguel no mames me sí. cagué Sí, 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 es, es un. Bien estu... bonito. Es un estupendo proyecto. Sí. Está, in... Está increíble. Estoy de acuerdo. Y, y de hecho, mucha gente sí. cuando ve los podcasts o cuando ve que publico algo de aquí, me dicen, oye, ¿puedo ir a visitarlo? Es un espacio abierto. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento cuando la gente ve algo bonito y lo quiere ir a ver? Un museo puede ir, pero sí. aquí, si llegas y tocas, ¿lo quiero ir a ver? Te dicen que no. No, no, por supuesto. Pues eso, eso es parte de, de lo que es la arquitectura, ¿no? Muchos viajamos y queremos... O sea, porque. Viajamos para ver arquitectura Ajá. y sabemos ¿no? que, que hay ciertas limitaciones. ¿no? Este es un lugar privado y es como, como siempre en la vida. Hay lugares públicos, hay lugares privados. Claro. Y lo que es privado, pues es privado. Sí, no, 100%. Sí. Así fue concebido y así Y, fue, y a menos que, que tengas la suerte que tú me invites a verlo, que Dios me invite a verlo, pues si no, no tendría la oportunidad de haber entrado. ¿no? Oye, tú haces vivienda, pero también las oficinas haces escuelas. Sí, hacemos ¿Sí? muchas cosas. Haces muchas cosas. ¿Qué te, qué te gusta más hacer o, o todo te gusta? De, todo, todo, porque no es el tema, no es la tipología lo que te mueve, ¿no? Finalmente hay muchas otras condiciones para que, para que un proyecto te jale. Y, tiene, y son de todo tipo: el lugar, la contraparte, mal llamado del cliente. Eh, en la complejidad. Qué importante es el cliente, ¿no? Pues, porque al final, de cuentas, sin el cliente no hay proyecto. ¿no? Es correcto, es correcto. Tiene que haber esa contraparte. La arquitectura, yo siempre digo, es, es un producto de una especie de matrimonio. Porque, tiene, porque finalmente. Y luego se ponen punks, ¿no? Porque los matrimonios duran, no duran. <laughs> Uno sí, igual pasa, igual pasa a veces con la arquitectura. Ajá. Sí, sí. Oye, por ejemplo, centro. Centro, que era esta escuela que abrieron una vez en Las Lomas, que la verdad empezó a crecer el proyecto, increíble. De repente se agarran un súper lugar y te echaste tú ese ahí en Constituyentes, uh -huh. que además lo ves. O sea, tú pasas por ahí y sientes la escuela. Tiene una presencia, sí. 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 O sea, esto tiene mucho sí. que ver. Tú dices, yo quiero que mi edificio lo vean, lo reconozcan y digan, ah, es por centro, ah, es por el hábitat, ah, es por. Eh, el Parque España, ¿te, te gusta eso? No, no yo no creo que lo pienses así, ¿no? Yo, o sea, por lo menos... Pero sí si te gusta. No es que te guste o no te guste, ¿no? O sea, yo creo que sí es parte de nuestra responsabilidad, sobre todo cuando estás trabajando para una institución, Ajá. dos de los que tú dijiste, el Hábitat o Centro, que son instituciones muy diferentes. Televisa. O Televisa. El Centro Nacional de las Artes. Pero es en tus edificios... O sea, se vuelven en esa referencia. Pero tienes esa responsabilidad, ¿no? De Ajá. darle una personalidad a una institución y trabajar con los principios y con la visión de, de, de una ellos. institución. Ajá. Y para los eso. Los ayudas sí, un poquito. Y para esa institución es importante. Ajá. Es importante. Lo de centro que me decías fue además un, un proceso muy, muy interesante. Ajá. Porque yo creo que tú conoces a Gina, que es sí, la, claro. Que es la, digamos, la directora, la Ajá. promotora de ese proyecto. Cuando, cuando ellos llegaron conmigo, Gina es muy amiga mía, Gina, tenemos una gran amistad y ella me dijo que me quería invitar a participar en este proyecto, pero ellos ya tenían un terreno en Santa Fe, ah. allá atrásísimo de Santa Fe. Ahí donde nadie iba a querer ir. Bueno, yo le dije, Gina, es que es muy importante, ¿no? O sea, parte de tu arquitectura es... ¿Qué quieres hacer con la escuela? Porque, claro, aquí podemos hacer un gran edificio, pero aquí van a venir pues, aquellos que tengan automóvil o que vivan, que vivan, vivan por, por acá, acá. Chicos lomas. Pero va a ser otro tipo. ¿Por qué no buscamos, no era, ella no tenía ese terreno? Ah, ok. ¿Por qué no buscamos otra cosa que esté un poco más céntrica, uh -huh. que ayude a, a cambiar el barrio, no que traiga una nueva condición al barrio? Uh -huh. Y así fuimos entrando. Ajá. en toda esta plática y, buscaron ese, y buscamos y ese terreno, sí, y encontramos ese terreno y después pues había la, la oportunidad evidentemente como tú bien dices, ¿no? de darle una identidad y una personalidad. Uh -huh. Pues cuando tú pasas por ahí sabes que ahí hay una escuela de diseño, bueno, o creo yo. No, pues que, se siente, sí, y sí, además sí. la gente, pero, pero la es gente que, está muy yo orgullosa. creo que todo, todo, todo se arma, porque si tú eres estudiante y vas a una escuela que está fea, Dices, ¿cómo vengo a estudiar diseño en una escuela que está fea? Sí. Entonces vas a, a un espacio, o sea, presumes, puta, esta es mi escuela. Sí, la gente está Vivo muy bien. Este sí, está muy... esta es mi oficina. Sí. T Todos pensamos eso, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, tuve 10 años oficina en tu edificio y te lo juro que, que la gente decía, wow, tu oficina. Te extrañamos. Sí, esto. ya sé. Hay que, hay que organizar el regreso, ¿no? Ya no tengo oficina. Mi oficina y, es mi teléfono. No, qué bien. Qué suerte. ¿Eh? Qué, qué, suerte, suerte. qué, suerte. qué no, suerte. No sé qué es más suerte si que sea el teléfono o no tener empleado. Las dos. Va ¿Eh? junto con pegado. Oye, pero bueno, te digo, para mí sí era muy importante y me encantaba estar ahí. Además, tener de vecino era increíble. Igualmente. Y, y, y eso que tú dices, estar, me encanta a mí vivir en un barrio. Sí. Y, y creo que, es que la, la gente que vive un barrio... Es diferente, no, no tienes que viajar horas para ir a otro lugar a trabajar, vives ahí. No, pero eso también es la arquitectura, ¿no? Todos cuando hacemos arquitectura, Ajá. o sea, casi todos hacemos arquitectura urbana, claro, de pronto hacemos alguna cosa en alguna playa o y eso pues sí puede ser una muy bonita casa, un muy bonito Ajá. hotel, pero yo creo que lo Ajá. importante es esas aportaciones que hacemos Ajá. donde fuera además, digamos, Ajá. de del objeto arquitectónico para el cual nos eh, comisionan uh -huh. tenemos la oportunidad de aportarle Ajá. verdad a una comunidad mucho más amplia exacto y entonces entre todos vamos haciendo la ciudad oye has hecho espacios públicos sí 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 claro cómo qué hemos hecho plazas hemos hecho Ajá. estamos haciendo ahorita estamos haciendo porque pienso en esto no bueno ah. uno que fue muy Vamos, para atrás, uno que fue muy como controvertido, y muy, y, pero muy interesante, Ajá. fue este parque que hicimos en Puebla, Ajá. que era este parque que se llamaba el parque conmemorativo de, de los 100 años de la batalla de Puebla, o Ajá. los 100 años de no sé cuándo, que era un parque, Alf. Ajá. Nos habían invitado, es, es una historia bonita, porque nos habían invitado a hacer un concurso, porque ellos lo llamaban el monumento de los 150 años. Ajá. De, de la batalla de el... Pueblo. Nosotros en ese momento estábamos trabajando en el Museo Amparo, que seguramente conoces. Ah, claro. Qué Entonces, increíble, ¿eh? Estoy yo todo el Amparo? Sí, todo. Fui, acabo de ir hace poquito y dijimos, vamos a desayunar y luego vamos al Amparo. Y te lo juro que dijimos, eh, 20 minutos. No mames, es de los museos más grandes que conozco. Es un gran museo. Es un Está gran... increíble, ¿eh? Sí. La, la... Además de la arquitectura. Todo estaba padre. Sí, el director es una joya. Más, sí, estuvimos Ramiro, con Sí, sí, sí. Sí, es un gran museo. Bueno, entonces me invitaron a hacer ese concurso y, y yo decía, híjole, yo estoy clavadísimo con este otro proyecto en Puebla. Ahorita no me corresponde, no Ajá. me toca. Ajá. Pero ya sabes, te habla el gobernador y te habla entonces tu cliente y te dice, no, Enrique, sí, por favor, participa. Yo le dije, ya el ya sabes, toda esa historia. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer y que íbamos a entrar al concurso, pero que íbamos ahí sí tomar un riesgo enorme, Ajá. era no hacer un monumento. Ajá. O sea, ellos seguramente tenían en mente Ajá. una estatua ecuestre Ajá. del general Zaragoza. Ah, sí, 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 sí. Y dijimos, no, 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 el dinero que van a gastar, vamos a hacer un parque. Claro. Y es un parque, que es un parque Ajá. así, todo ondulado. Ajá. Es ondulado porque... Eh, el propio programa del parque es lo que va definiendo esto Ajá. y que la sociedad, lo ha, bueno, la comunidad lo ha tomado súper bien. Ajá. Están los chavos patinando todo el tiempo, sí. la gente se toma y sus fotos O sea, fotos tiene vida, que ese es el chiste de un espacio público, ¿no? Que se viva. Ese es uno. Y ahorita estamos haciendo mucho, Héctor. Ajá. Estamos haciendo, lo que nos ha pasado es que ahora estamos haciendo proyectos muy grandes, Ajá. que ya son realmente pedazos de ciudad, ¿no entiendes? 200 hectáreas acá, entonces ya no es un proyecto de tipología, es de todas las tipologías. Y Exacto. por supuesto lo tienes que ordenar o articular uh -huh. con el espacio público. Claro. Que además te tardan mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí son proyectos que se tardan 10, 15, 20 años. O sea, eh, cuando tú proyectas algo, cuando te imaginas algo, sabes que te vas a esperar muchos años para poderlo ver. Por supuesto, Yo, hay proyectos... Otro proyecto que es un proyecto totalmente de espacio público. Yo no sé si lo conozcas. Es el edificio que hicimos, que hicimos enfrente del BAM. BAM es el Brooklyn Academy of Music. Ajá. Lo he York. visto, no, no lo conozco personalmente, pero sí lo vi. Este es un proyecto pri público privado, Ajá. que está en un lugar increíble de Brooklyn, en el centro Ajá. de Brooklyn. Ajá. Y toda la propuesta era cómo darle a Nueva York otro tipo de espacio público. Y, claro. Te lo podré explicar en otra ocasión. No, está increíble. Lo, lo que está padre eh, es que hay mucho que ver, entonces podemos estar, y además ahora con internet y con tu site y todo esto, podemos ver todo. Claro. ¿En Miami qué estás haciendo ahorita, edificios? En Miami, sí. En Miami siempre hemos tenido como una presencia Ajá. continua. Ajá. Acabamos de terminar un edificio de, creo que cuarenta y tantos pisos en la playa. Eso sí es un edificio increíble. residencial. Departamentos carísimos, bueno, ya sabes, el top, top, top. En una... ¿Te gusta pero, Miami? Mira, eh, no es difícil decir que me gusta <laughs> sí. o no me gusta. Es que, es que a, mí no me, a mí no me gustaba y pero yo era disfruto, que acabo de ver lo disfruté Pero lo disfruto. Ah. Nos, eh, y te voy a contestar. Te voy a contestar las dos preguntas. Pues vas más rápido disparándome preguntas no, de lo que te puedo contestar. Hay que sacarte todo. ¿Qué lo estoy que se haciendo pueda... en Miami? Llevamos muchos años trabajando Ajá. en Miami. Hemos hecho muchos edificios y ahorita estamos haciendo dos proyectos en Miami. Ajá. Uno es un espacio de, de artes interpretativas de performing arts Ajá. para una compañía de teatro que los, lo que es más deberías de conocerlos porque Ajá. es está padrísimo. Padrísimo. Son unos Chavos, unos Ajá. chavos que están ganando todos los premios Ajá. y ellos, él, él es director y productor y escritor Ajá. y formó esta compañía que se llama Miami New Drama Ajá. Eh, la ciudad le, le dio uno de los teatros antiguos Art Deco Ajá. para que lo operara, ha sido exitosísimo y Ajá. ahora le está dando un nuevo espacio. Okay. Es un nuevo espacio que es como un bodegón gigante. Increíble, increíble. Y entonces me pide a mí... Que, que le ayudemos con el proyecto. Uh -huh. Entonces es un proyecto un poco de una especie de black box que se puede transformar Increíble. en muchas cosas. Yo quiero uno de esos. Y exacto. Y también café y también galería Todo. y también librería y un lugar donde la gente un centro cultural. Se, se se reúna y intercambia. Entonces, entonces, estamos haciendo ese que es muy divertido. ¿Cuándo queda eso? Estamos empezando ahorita. Yo creo que en un año va a estar. Eso está en Miami Beach, uh -huh. ahí muy cerca de de donde está el Bass Museum, Ajá. no sé si estuviste, sí. que es una zona que ahorita está desarrollándose de cultural. Sí, se está desarrollando, pero con ganas. <laughs> cultural. O sea, en Miami ya ves tantas grúas como veías en Londres hace sí, unos Sí, sí, sí. Y estamos haciendo un proyecto también, 300 departamentos, ¿no? o sea, un proyecto residencial con algo de comercial. Entonces son como Ajá. dos cosas muy diferentes. Entonces tienes que estar yendo seguido a... Ah. Eh, voy, sí, quisi, eh, voy menos de lo que debería, sí. pero sí voy con cierta frecuencia. Y la verdad es que a uh, Sara y a mí nos gusta mucho ir. Tenemos un departamento, se come muy rico ahorita Se también. come muy bien. Sí. Tenemos un departamentito chiquititito Ajá. con unas vistas espectaculares. Ah, perfecto. Entonces vamos y descansamos y no Ajá. hacemos nada. Sí, el clima está bien. Sí. Bueno, no, a Nueva menos York el... también más mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Nueva York Estás es... construyendo Nueva York. También. también. Sí. No, empezando pues por todos lados. Sí, los aviones. O sea, ¿todavía no te cansan los aviones? Eh, mira, me cansan los aeropuertos. Pero el para... trámite, ¿no? El, sí, porque el, el, avión, el avión es lo de menos. Sí, todo ya que, estás, ya que estoy en el avión y estoy sentado y estoy leyendo o estoy Ajá. viendo una película o estoy viendo tus podcasts, entonces Exacto. ya está todo a dar. Me parece. Pero sí. Ir al aeropuerto y el, el tráfico y los trámites y la aduana, ya sabes. Sí, no, irás, eso es de hueva, sí. <laughs> Oye, pero, y, te, y también planeas mucho porque también eres comelón, ¿no? A ustedes les encanta. Nos gusta comer bien. El, 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 o sea, les gusta, obviamente, ir a museos, les sí. gusta el arte, les sí. gusta la comida. Y, obviamente, la arquitectura. Ahí va pasar. Correcto. Restaurantes has diseñado? Eh, eh, como, parte, como parte de, de otros ajá. proyectos. Como parte de otros proyectos. Sí, pero no, sí, pero es que tus proyectos ya son grandes, tan grandotes. Es lo que pasa, sí. Ya eres big, ya, muy bigly. Entonces ya no me invitan, aunque yo quisiera, sí. ya no me invitan a hacer eso. ¿Tú, ¿Tú crees que pasa eso? Que de repente dicen, ay, me gustaría que Norte me enseñara eso. No, pero eso ya está muy. Bueno, la gente me lo dice. La gente ¿Ah, me ¿sí? lo dice. Me dice, hijo, te hubiera mi invitado, me dio pena llamarte, ¿cómo te voy a llamar? Pa? Ven, Para un restaurancito sí. de 500 personas. Sí, 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 sí. Ahora ¿sabes? también es que. Nosotros tampoco tenemos eh, digamos, un, eh, un equipo de interiores. Ajá. Exacto, ah. ¿eh? Sí. No, no, nunca te ha interesado a eh, Mira, sí, pero yo prefiero, según el caso, Ajá. hacer como con una, una alianza con, Merraue, por con ejemplo. Con él o con otras, con otros equipos, ¿no? Ajá. Dependiendo del caso. Claro. Y entonces eso, y lo mismo nos pasa con, con diseñadores del paisaje, por uh -huh. ejemplo, o sea, tampoco lo hacemos internamente, pero uh -huh. me gusta tener la opción de poder sí. colaborar con distintos equipos claro. en distintas oportunidades. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, por ejemplo, ahorita, porque me recuerdas, estoy trabajando en el interior de un departamento, nada más por... Claro que es el departamento de un cliente mío muy Ajá. importante. O sea, y aunque no quieras, ¿no? <laughs> no, 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 pero él entonces sí ti, me dice, oye, ¿te gustaría? Y luego, claro, me encantaría hacerlo, Ajá. ¿no? Me encantaría. Ajá. Y luego con mucho cariño y con mucha pasión. Claro. Pero entonces invito a un equipo de interioristas, Ajá. a un equipo de paisajistas y, y colaboramos y yo aprendo mucho, ¿no? Oh, sí, no, obviamente. Pues, eh, es, eso también está, está padre, ¿no? Yo creo que tú también todos los días aprendes algo. Bueno, por su... si no, no tendría sentido, si no, no tendría caso. No, imagínate estar atorado. No, y por eso sigo involucrado en la academia y por eso hago lo que hago. Y, y además nunca pierdes el contacto con los jóvenes, ¿no? Eh, uno por mi despacho, porque Ajá. es un despacho muy joven, sí. y otro por, por la academia. ¿Qué te gusta más, acad academia o, o tener la oficina? O sea, es esa, esa es que no podría tener uno sin el otro, no uh -huh. podría tener uno sin el otro. O sea, uno alimenta al otro. Uh -huh. O sea, eh, yo yo no puedo decir que yo soy un académico, uh -huh. aunque he pasado toda mi vida uh -huh. eh, involucrado con la academia. Claro. Pero yo soy un yo soy valioso para la academia porque tengo una práctica profesional uh -huh. y una cosa siempre alimenta a la otra. Una parte alimenta a la otra. Oye, y, y cuando descubres, de repente pasa que, que de 10 personas dices, wow, este está impresionante. ¿Te gusta descubrir ese tipo de? Por supuesto, es muy difícil en la arquitectura ah. saber eso, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo si te refieres a la cuestión académica, uh -huh. porque evidentemente ves unos talentos eh, brutos, brutos porque no son increíbles, ¿no? Uh -huh. Pero eso tampoco quiere decir necesariamente que van a ser muy buenos, ser muy buenos arquitectos. Eso pasa, ¿no? Sí. O sea, no por ir muy bien en la escuela vas a ser buen arquitecto, no. o no por reprobar todo vas a ser correcto, un arquitecto. correcto. Porque llegar, a, eh, la arquitectura es una profesión, una disciplina muy compleja. O sea, entonces, ¿tú, tú puedes contratar a alguien que no sea arquitecto. Puedo contratar, si sí, yo puedo contratar, o sea, si yo quiero. O sea, sí. Pero ¿te ha pasado? Mira, lo que me ha pasado más que eso más que eso porque generalmente pasa poco porque o sea sí de pronto llega alguien de las disciplinas de ingeniería o, o gente que llega de, de medios por Ajá. ejemplo a ayudarnos en otras cosas no eh, pero generalmente como a nosotros nos llegan muchísimas solicitudes Ajá. pues vienen generalmente del mundo de la arquitectura Exacto. lo que me pasa mucho Ajá. mucho es Ajá. que en la academia Ajá. Eh, yo siempre he estado involucrado en, en escuelas de graduados. Ajá. Vienen gentes Ajá. con otros eh, antecedentes. Ajá. Vienen gentes que pudieron haber estudiado medicina o que pudieron haber estudiado derecho, lo que sea, que de pronto deciden que, que quieren acercarse a la arquitectura. Y sí. hay casos impresionantes. Pues es que además la arquitectura es... A todos nos gusta, o sea, a mí me hubiera encantado ser arquitecto, la verdad, o sea, me encanta, me encanta, amo ver, ver un edificio, a veces cuando viajo disfruto más viendo un edificio que a veces que entrando un museo. Sí. Sí. Y tengo mis arquitectos favoritos, o sea, y, y hay, hay lugares, hay espacios que siempre que llego a una ciudad lo primero que hago es ir a ver el National Gallery. Sí, sí. Ese, ese tipo de edificios. Nos vamos, que, vamos a esforzar, ¿no? Héctor, para ser uno de tus arquitectos favoritos. Eso. Chido. Oye, ¿estás haciendo algo en México ahorita? Sí, por supuesto. ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? Mira, estamos haciendo varias cosas. Estamos haciendo eh, que esté en construcción, Ajá. por ejemplo, bueno, un edificio, un edificio muy grande en Guadalajara. Ajá también muy grande, muy complejo, que me metió muy entusiasmado, un edificio en Monterrey, Ajá. que también está muy interesante. Eh, está, estamos empezando un edificio para una, para una institución de gobierno que yo no conocía, porque es muy interesante, que es eh, nace que es algo como el centro de energía, o sea, los que controlan toda la energía. Ajá pero que no es la CFE, no son Ajá. los que instalan la energía, sí. sino los que distribuyen y controlan toda la okay. energía. ¿Y ese dónde es aquí? Es aquí al lado, es aquí muy cerca, es ah. aquí en San, en San Ángel, ah, sí, en sí, la parte, bueno. digamos, eh, oriente, Ajá. poniente de San Ángel. La pues parte más poniente. hacia el periférico, por ahí arriba. Exactamente, arriba pero muy cerquita, muy cerquita de Avenida Toluca. Estamos haciéndoles un campus, un campus entero. Ahí está buenísimo. Sí. Oye, ¿y ¿entras a concursos? Depende, sí, o sea, me gusta. O sea, si sí tienes como una división que le entra al, al concurso. No, los... no que tengamos una división, Ajá. pero cuando hay un concurso que no, interesante, Ajá. por supuesto que lo hacemos y entonces, pues jalas, o sea, formas tu equipo, ¿no? Ajá. Es como la selección. Sí. O sea, hay muchos equipos, Que se pero cuando hay que hacer la selección, pues hay que hacer la selección, Ajá. ¿no? Sí, no, bueno, ahorita te decía, estamos por empezar. Bueno, ya estamos trabajando en un museo en Los Ángeles. Ajá que ganamos en un concurso hace ah, sí. como dos años. ¿Cuál es ese? Eh? Se llama Mola. Mola. Que es Museum of Latin American wow. Art. Ah, es un museo bastante importante. ¿En donde Downtown? No, es en un lugar que se llama Long Beach. Ah, está que abajo. es sí, el puerto, uh -huh. o sea, es sí, un poquito al sur, sí, sí, pero sí. es, digamos, parte del área metropolitana de sí. Los Ángeles. Sí, 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 donde están los barcotes y todo. Sí, y otros, pues sí, también entre los otros concursos que perdemos y otros que ganamos. Pues es como todo. Como todo. Entonces nos gusta porque en un concurso experimentas y te haces esforzarse más y, y, y tratar con nuevas ideas o cosas de ese tipo. Sí, es como desarrollar ese laboratorio ¿no? de, de cosas nuevas. Pero sí traes muchísimos proyectos, es tan increíble. Y eso es lo difícil, ¿no? que a veces cuando estás tan ocupado es muy difícil escarbar esa gente. Pues claro, o sea, ni modo de descuidar al cliente para <laughs> no venir a buscar a otro. Exactamente, a menos que valga la pena, porque sé que hacer ese tipo de ejercicio va de alguna manera a alimentar, informar y educar al resto de la oficina. Entonces, okay. aunque no toda la oficina esté trabajando, toda la oficina está involucrada de alguna manera en esos concursos. Entonces, hacemos sí, un, dos, tres al año. Buenísimos. Oficinas en México, Nueva York todavía. Todavía. ¿Miami no? Sí, pero una oficina muy pequeña en Miami. Okay. La oficina en Miami ahí no se diseña, simplemente okay. es una oficina se lleva el proyecto. que le da seguimiento a, la, a las obras, que es parte de nuestra responsabilidad. Pues muy bien, Enrique. O sea, hay, hay, hay para hacer otras pláticas, ¿eh? Y unas comidas y unas visitas. Vente a la casa, ya te Sí, vi. me encanta. El Le día. va a dar mucho gusto a Sara verte, ¿Eh? que te quiere mucho. Sí, yo también. Y a Matías más. Matías. Y yo te toleraré como siempre. Tú me aguantarás como siempre. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.